Y sobre la jornada que se vivió ayer en Michoacán, señor presidente, las fuertes jornadas de violencia que se están viviendo y por grupos delictivos. Y por último, ¿qué nos comenta sobre la última etapa que se están viviendo las corcholatas antes que se levanten las encuestas? Gracias. Bueno, lo de Michoacán ya se está atendiendo. Fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico. Tomas, quemas de vehículos, dos incendios en Oxxos, ya básicamente, afortunadamente nada de violencia en cuanto a pérdidas de vidas humanas. Hay algunos detenidos, intervino la Guardia Nacional con el apoyo de la Secretaría de la Defensa, las policías estatales. Esto se dio básicamente en tres municipios: en Buenavista, en Apatzingán, creo que Uruapan, y ya se recobró la paz, la tranquilidad. ¿Y cuál es lo otro?